Vamos a continuar con otra de nuestras ponencias titulada Organización de seminarios sobre metodologías y técnicas realizadas por los técnicos académicos de la FES Iztacala UNAM. Y nos acompañan Patricia Castro Moreno y Tecili Cabellos Avelar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes a todos y pues gracias al comité organizador de este quinto congreso Nacional de Tecnología por el espacio que nos otorgan para hablarles un poco acerca de lo que fue la organización de seminarios sobre metodologías y técnicas realizadas por los técnicos académicos de la FES Iztacala, UNAM. Todo este trabajo lo presentamos una servidora, Patricia Castro Moreno, y la maestra en ciencias, Tecili Cabellos Avelar. Ambas laboramos en la unidad de biomedicina en FES Iztacala, en la UNAM. Y bien, para entrar en contexto en este tema, pues tenemos... Tenemos como definición que, según el artículo 9 del Estatuto del Personal Académico en la UNAM, que son técnicos académicos ordinarios quienes hayan demostrado tener la experiencia, aptitudes suficientes en una determinada especialidad, materia o área para realizar tareas específicas, sistemáticas de los programas académicos y o de servicios técnicos de una de las dependencias de la UNAM. Aunque bien, muchos de los técnicos académicos sabemos que pues esta definición a veces queda un poco corta con la gran cantidad de actividades que luego tenemos por hacer. ¿Sí? Y bien, aquí muestro una estadística de lo que es en la UNAM en el año 2022. La UNAM registró 4,597 técnicos académicos. En lo que respecta a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, pues se cuenta con 2,312 académicos y de estos, 93 somos técnicos académicos únicamente. De estos 93 técnicos académicos, las categorías que se manejan son más del 50%, 58%, corresponden a técnicos académicos titulares, técnicos académicos asociados un 33% y solo un 9% técnicos académicos auxiliares. Y bien, todo este personal con el que cuenta la FES Iztacala, pues se encuentra en las diversas áreas de la facultad. Por ejemplo, FES Iztacala ofrece las carreras de biología, medicina, cirujano dentista, psicología, enfermería, optometría y ecología. Otra de las partes donde se encuentran los técnicos académicos son 4 unidades de investigación, una clínica universitaria, una unidad de documentación científica o biblioteca, bioterio, vivario, un laboratorio nacional y en la parte administrativa. Entonces, pues aunque ya sabíamos un poco de la existencia de todos los técnicos académicos, pues realmente teníamos un poco la duda de cuál era el trabajo que desempeñaba cada uno de ellos. Entonces, el punto era cómo fortalecer la red de comunicación entre los diferentes técnicos académicos de la FES Iztacala. Y pues el reto viene o empezó a... Desde lo que fue, como muchos de los retos que ya se han mencionado, pues todo surge a partir de la pandemia COVID-19, ¿sí? En el cual se creó un plan de trabajo, ¿sí? La idea original surge por la coordinadora de la División de Investigación y Posgrado de la facultad y algunos de los técnicos académicos quienes nos reunimos y perseguíamos un objetivo. El objetivo era conocer el trabajo que cada uno realiza, compartir experiencias laborales y sobre todo proponer colaboración. Y más en etapas de pandemia donde pues, fue un reto esto de la cuestión académica. Para ello pues, se hizo un plan de trabajo en la cual se planteó una serie de seminarios sobre diversas técnicas y metodologías
que cada uno de los técnicos labora. Y para llevar a cabo este plan de trabajo, pues obviamente se hizo un comité organizador, con 4 voluntarias técnicas académicas, y el reto aquí consistió en contactar a los 93 técnicos por las condiciones en las cuales nos encontrábamos durante la pandemia. Entonces, nos apoyamos del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional, que nos dio el contacto de cada uno de ellos. Y pues el reto era hacer un correo para ponernos en contacto con todos los compañeros y hacer una solicitud de datos. Estos datos pues incluían nombre, área o lugar de trabajo, campo de trabajo, el rubro, las técnicas y equipos que cada uno manejaba. Y bien, los resultados que obtuvimos, pues, fue las áreas de trabajo, ¿no? Y los porcentajes en los que se concentraban los técnicos. Encontramos que en docencia hay un alto porcentaje del 22%, y los demás se engloban en lo que es las unidades de investigación, como unidad de biomedicina, unidad de morfofisiología y función, y las otras dos. Ya el menor porcentaje, pues lo encontramos en las otras áreas, como biblioteca, la clínica universitaria, laboratorio nacional, biotello, y una parte importante, el 3%, en la parte administrativa. Entonces, con esto, pues, el reto era qué áreas trabajaban y cómo, de qué manera podíamos organizarlo de tal manera que fueran temas en común para exponerse en los seminarios. Y pues sí, encontramos pues una gran diversidad, ¿no? Tenemos áreas en medicina, biología, botánica, zoología, psicología y algunas otras que también consideramos, ¿no? Entonces, el punto de esto era, pues ahora sí que los temas afines a medicina, a biología o alguna de las otras áreas. Y con esto planteamos la organización de seminarios. Y lo planteamos como una sesión de una hora con 2 ponentes, ¿sí? Porque vimos la gran diversidad y pues no, todavía no considerábamos que fuera a prolongarse tanto la pandemia. Una sesión de una hora con 2 ponentes, cada 15 días, los días lunes a las 10 de la mañana. Esa era nuestra primera enfoque y ya la inauguración y el primer seminario se llevaron a cabo el 22 de marzo del 2021 y pues nos apoyó amablemente la directora de la facultad, el secretario académico y la coordinadora de la División de Investigación y Posgrado. Y con esto, pues obviamente arrancamos el primer ciclo de seminarios en el semestre 2021-2, que correspondía de marzo del 2021 al 26 de julio de ese mismo año. Y como se pueden dar cuenta, pues fueron 2 ponentes. Iniciamos con citometría de flujo, 2 ponentes. Citometría de flujo en diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí detección de flavivirus con citometría de flujo. Aplicación de citometría de flujo en el estudio inmunológico y celular. Y así, de esta manera, fuimos desarrollando lo que fueron 9 seminarios, 17 ponentes, y la asistencia en total de los participantes fue de 71 técnicos académicos. Y solo el 61% fue acreedor a la constancia de asistencia. Esto porque consideramos solo el 80% de asistencias para tener esta constancia. Pues bien, posteriormente, ya en el semestre 2022-1, continuamos con el segundo ciclo de seminarios y la organización, toda la logística, fue en la misma situación, en la misma sentido. Una sesión, una hora, igualmente, seguimos con 2 ponentes cada 15 días, mismo horario, mismos días de la semana. Y pues todavía encontrábamos una buena asistencia.
una buena asistencia, el punto de los dos ponentes, la temática, pues fue en el mismo sentido, ¿no? Cultivo en 3D, cultivo bacteriano, que fueran en relación. Para este ciclo tuvimos 9 seminarios, 18 ponentes. Los asistentes habían bajado un poco. Ya eran 65 asistentes. Sin embargo, las personas o los técnicos que tuvieron asistencia con constancia fueron 58 personas. Aquí ya teníamos la situación en qué podía estar pasando. Si había un desinterés o ya estaba en relación al inicio de las labores en presencial, que muchos ya estábamos laborando. Pues bien, para ver esta situación, lo que hicimos fue una encuesta sobre la continuidad de los seminarios o no. Compartimos una presentación, un formulario y preguntamos si debíamos de continuar o no con los seminarios. Y efectivamente, el 100% de los encuestados mencionó que se continuara, ¿sí? Eso era un punto bueno. Pero había un punto, no tenían disposición en participar como ponentes, ¿sí? Esto estamos hablando de un 60% de los encuestados, pero había un 40% que mencionaba que sí, lo que nos daba pie a que podíamos organizar el siguiente ciclo de seminarios. Mencionaban que el seminario ahora se cambiara una vez al mes, con un cambio de horario. Y el mismo horario, pues fue el que ganó, ¿no? Alrededor del 65% comentaba que se siguiera en el mismo horario y el mismo día. Todos mencionaban que les gustaba y era buena calidad de los contenidos de los seminarios. El desinterés relacionado, el desinterés que nosotros percibíamos, más bien estaba en relación a la carga de trabajo pospandemia y que ya muchos estábamos laborando. Entonces, lo que hicimos para el tercer ciclo, pues fue prácticamente acoplar a lo que ahora teníamos, ¿no? Ya en el semestre 2022-2, lo que hicimos fue ahora organizar una sesión de una hora, pero únicamente un ponente. Y estos una vez al mes, ¿sí? Fueron 6 ponencias. El horario y los días en los que se llevaron a cabo fueron los mismos y estos se llevaron a cabo durante febrero 22 hasta agosto del 2022. ¿Sí? Entonces, con todo esto, pues les puedo comentar que los logros alcanzados con estos seminarios de técnicos académicos en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala se presentaron 41 ponencias en 3 ciclos de seminarios en los semestres 21-2, 22-1 y 22-2. Sí se logró la participación del 70% de los técnicos académicos. Se logró conocer de cada participante, que era uno de los objetivos propuestos, los temas en los que se especializan, cómo se desarrollan su trabajo, habilidades, experiencias y conocimientos, y la preparación académica que han logrado, una parte muy importante, ¿no? Se motivó a la comunidad de técnicos académicos a realizar y proponer nuevas formas de colaboración, el trabajo en equipo y sobre todo formación de grupos de trabajo. Esto con un fin común, conocimiento personal y profesional para todos los técnicos académicos. Y bueno, con esto concluimos que la organización de los seminarios durante la pandemia con COVID-19, pues sí, nos trajo la oportunidad de conocer nuestros pares, que es una parte importante, establecer la comunidad de técnicos académicos organizada, participativa, en el quehacer académico de la UNAM. Estas reuniones también nos brindaron la oportunidad de exponer las formas de trabajo cotidiano, compartir la experiencia de cada académico con su trabajo, la colaboración, el avance de la investigación y la mejora docente por medio de la formación de grupos de trabajo con objetivos afines. Y pues quizá nos preguntemos, ¿y en qué va esta parte, esta organización? Pues bien, tenemos las
las perspectivas. Con todo este seminarios llevamos a proponer cursos y talleres, dos cursos y o talleres en PROSAP, que están por, pues ahora sí que se están planeando. También estamos planeando desarrollar una revista de divulgación. Actualmente estamos en la publicación de las memorias en extenso de los temas que se expusieron en los seminarios. Y los seminarios actualmente han continuado. Hemos continuado en un cuarto ciclo. Ha habido disposición de los compañeros para presentar sus trabajos. Y en esta parte nos encontramos. Pues no me resta más que de hacer un breve agradecimiento a los 93 técnicos de la FESI Iztacala, a la doctora Yolanda Iracema Chirino López, quien fue una de las iniciadoras en este proceso, y las compañeras que nos ayudaron a organizar, Edaena Benítez y Dalia Greco. ¿Sí? Aquí les dejo por alguna situación que quieran contactarnos, nuestros correos, el mío y el de la maestra Tecili. Por nuestra parte es todo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias, Patricia. Pues extraordinario cuando se unen las voluntades, ¿no?, y el conocimiento. Acaban de mostrar lo que viene y son proyectos muy interesantes. La revista de divulgación científica, enhorabuena para cuando la inicien y ojalá no la puedan compartir en esta facultad. Sí, ojalá que sí. Gracias. Tenemos una pregunta. Dice, muy interesante su trabajo para capacitar y también para hacer visible su labor. ¿De qué manera dan a conocer ante la comunidad estas conferencias y seminarios, particularmente dentro de la UNAM? Es en el punto en el que estamos. O sea, queremos que esto se haga, que se divulgue, que se lleve a cabo en otros ámbitos. ¿Qué es lo que pasa? Sí, hemos estado mucho en esta parte, ya que pues sí fueron, son muy buenas ponencias. Todos sabemos que como técnicos académicos, pues ahora sí que mucho del trabajo lo desarrollamos nosotros y vamos para allá. Todavía no estamos en eso. Ojalá en próximos años se vea en la Gaceta que ya estamos divulgando esto. Y que podamos, pues ahora sí que más gente, ¿no? Más gente nos apoye en los seminarios a participar o a escucharlos, ¿no? Pero apenas estamos en eso. Seguramente así será. Hay una última más de Dante Vargas que dice, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de los técnicos académicos en la UNAM? Considero que mucha. O sea, supongo que aquí habemos muchos técnicos académicos en los presentes, los participantes, y va más allá, o sea, la parte de que solo hacemos, ahora sí que la labor técnica pues ya ha quedado atrás, porque muchos tenemos proyectos propios, tenemos publicaciones propias, de primer autor o autor corresponde, graduamos estudiantes, y si nos enfrentamos a retos, sí. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos esa parte. En cuanto a los jefes inmediatos, a la figura del técnico académico, que estamos como un poquito atrás de los jefes inmediatos, y pues sabemos que los grados académicos son los mismos, ¿no? Todos tenemos, muchos tenemos doctorados, maestrías, especialidades y demás. Y siento que debe de hacerse más visible lo que es el técnico académico. Claro, muchísimas gracias.